hermosa banda sonora de John Barry para la película Mi vida, dirigida en el año 1993 por un guionista que había ganado el Oscar por la famosísima película Ghost y que por primera vez se pone tras las cámaras, de hecho primera y última, Bruce Jewell, para dirigir esta película también con guion suyo y hacer esta película que muchos consideran como uno de los mejores trabajos de Michael Keaton, a la vez que el más desconocido, sin embargo, ¿no? Se incorpora con nosotros Manuel. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Aparte, te pregunto antes de entrar en mi vida, por otra película que también estábamos relacionándola mucho con esta, por aquello de dos maneras distintas un poco de enfrentarse a la enfermedad con vitalismo, con tenacidad, con fuerza, tanto uno por medio del arte y este por medio de, primero, pues, de dejar huella a su hijo. ¿Qué te pareció la de Mi pie izquierdo? Bueno, Mi pie izquierdo me parece una película maravillosa, ¿no? Yo creo que es un clásico moderno con una actuación monumental de Daniel Day-Lewis y con un gran guión que la verdad es que engancha de principio a fin. Y sobre todo me gusta de Mi pie izquierdo esa manera de mostrar la discapacidad como algo que se puede normalizar totalmente, ¿no? Sobre todo a partir del segundo capítulo, cuando se va viendo la vida de adolescente, ¿no? De este pintor, se ve que llevaba prácticamente una vida normal, ¿no? Exceptuando, pues, por supuesto, pues lo que le impedía las circunstancias, ¿no? Y es una película que es un ejemplo, es sobre todo un ejemplo de que se puede superar las discapacidades y que al fin y al cabo todos tenemos ciertas discapacidades, ¿no? Porque al fin y al cabo el padre también no era capaz de entender, ¿no? Cuando ese niño nació, que naciera con ese problema, ¿no? Y después va aprendiendo que sí, ¿no? Que se puede superar y que es un hijo más como tan valorable como todos los que tuvo, ¿no? Que tuvo unos cuantos, como se ve en la película. Y el más inteligente de todos, ¿no? Sí. Fue el que demostró en aquella, cuando está preguntando cuánto era un cuarto y o por ejemplo, lo de tener muchos hijos lo comentamos antes, pues fue un reto que el padre, yo creo que cuando le dicen en la cantina que ahora ya no vas a tener más hijos, ¿no? Después de este. Y como él dijo, ¿cómo que no? Se propuso decir, pues ahora voy a tener, vamos, un equipo de fútbol, por así decirlo, ¿no? Sí, pero además con ese desconocimiento de como que era algo malo, ¿no? El haber tenido un hijo con discapacidad y después se da cuenta de que todo lo contrario, ¿no? Y además una película que es curioso que, al contrario que esta, que de la que vamos a hablar ahora, empieza siendo bastante dura y después como que se va bajando, ¿no? Esa dureza, ¿no? Se va viendo que se puede superar esos aspectos y al contrario que aquí, ¿no? Al contrario, esta empieza como de una manera muy cómica, ¿no? Muy muy amable y se va endureciendo en cuanto va llegando al final, ¿no? Sí. Aquí también un personaje clave era el de la madre, que por eso estamos hablando antes de esta actriz que se llevó el Oscar, Brenda Frick, que era el prototipo de madre coraje, ¿eh? Eso de ponérselo al hombro, subirlo por las escaleras. Esas escenas de ella de rodillas haciendo cuando empieza a hacer la habitación para su hijo y su gran apoyo, su gran apoyo, sobre todo moral también, ¿no? En esos momentos duros parece que es la única que lo entendía, sí, la única que creía en él un poco, ¿no? De que lo veía un poco más allá de con resignación, sino que él podía, ¿no? La verdad que es una película. Y otra cosa que estamos discutiendo era, porque algunos críticos dicen que esta es la mejor película de Danny Lewis, la mejor interpretación, que es un poco, no sé si ha atrevido a pensarlo, porque claro, es un actor con una carrera tan extensa y con tantas buenas interpretaciones, que no sé si todavía es pronto para decir que esta, la de Mi pie izquierdo, fue su mejor interpretación, pero vamos, que si no lo es, estaría dentro, ¿no? Sí, pero esperemos que tenga mejores interpretaciones, ¿no? Más en el futuro, ¿no? Porque yo creo que es un gran actor que puede dar mucho de sí y que ojalá nos traiga muchísimos trabajos a este nivel, ¿no? Sí. Igual que el niño, ¿eh? Que el niño hace aquí el que hace del de niño. Sí.
Va a ser también una además está clavado, sí, cuando sí. Es un gran trabajo de casting, porque cuando ves la cara del niño dices, vaya, pero si es que es Daniel Day-Lewis de pequeño, ¿no? Y lo hace genial también, lo hace genial. Sí, es verdad, está el parecido es asombroso, sí. Pasamos a esta, que es una película también desconocidísima. De hecho, yo no sé por qué ha pasado. Fue una película que tuvo un boom comercial. De hecho, se vendió con una enorme franja en el cartel que ponía de los creadores de Ghost, ¿no? Que había sido tan taquillera. Y sin embargo, después preguntas a alguien por esta película y muy pocos se acuerdan de esta película, a pesar de tener un reparto espectacular con Nicole Kidman y Michael Keaton, y de un director que fue el guionista de Ghost, que se había llevado el Oscar y sigue todavía siendo guionista. ¿A ti qué te pareció redescubrir esta película de los 90? Me parece una película muy bella, ¿no? Muy bella, de que trata con delicadeza un tema que no tiene nada de amable, ¿no? Porque el momento ese en el que sabes que tu muerte es prematura, es muy complicado pasarlo y representarlo, ¿no? En el cine. Y es muy fácil caer en los momentos melodramáticos, ¿no? En los momentos de lágrimas fácil. Que por suerte esta película cae poco, ¿no? Quizás en algún momento hacia el final, ¿no? Donde buscan ese sentimiento, ¿no? En el espectador. La película siempre intenta llevarlo de una manera pues agradable, ¿no? Y ver que y positiva, ¿no? También, ¿no? De quizás como de enseñanza de la vida, ¿no? El momento ese en el que descubre que ya te queda poco, ¿no? Muchas veces se dice que cuando sabes que vas a morir es cuando más vivo te sientes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que intenta contar esta película, y también una historia de redención, ¿no? De volver a con tu familia, reencontrarte con ellos y perdonarlos, ¿no? Por cosas que quizás le echamos la culpa de cosas personales que no tienen realmente culpa a ellos, y aquí el personaje pues va descubriendo eso, ¿no? A mí me llama la atención el arranque de la película con esa infancia del circo, ¿no? La importancia de esa promesa no cumplida como algo que tenía ahí dentro, esa ira, que luego una escena muy cómica, pero no tan cómica, luego de aquel terapeuta, no sé si esa técnica se llama el Reiki o el Reiki. Reiki. Lo de ponerle de las manos y que le dice que hay una ira muy muy incrustada de fondo, ¿no? Que la película apunta por ese arranque, que fue un poco por esa ira que siempre tuvo a los padres, no sé si por lo del circo, por no haber puesto el circo, que va toda la clase a verlo y después ahí no hay nada. Sí, hay cierto paralelismo, ¿no? Como intentando relacionar la causa de su problema a eso, ¿no? Quizás sea una cosa algo retorcida, ¿no? Porque realmente esta enfermedad no tiene esa causa, ¿no? Sabemos el problema de esta enfermedad del cáncer es que sabemos que hay cosas que lo producen, pero que muchas veces le toca a quien le toca, y aunque seas el mejor deportista y te alimentes lo más correcto posible, a veces te llega y te toca la papeleta. Aquí sí se le intenta dar ese sentido moral, bueno, quizás para llevar un poco la historia, ¿no? Hacia ese reencuentro familiar y ese reencuentro al pasado, que sí, como tú dices, tiene algo cómico con la parte de la terapia china, pero que al final le funciona, ¿no? Eso también sería entrar en un debate de estas terapias algo alternativas, ¿no? Que hay veces que hay gente a la que le sirve, ¿no? A la que le vale porque cree realmente en ella, y otras veces no. En este caso el director se mojó, él decía que él creía que algo había, de hecho que también lo expresó en el guión de Ghost, y se insinúa un poco que sí, que había como una luz que lo llamaba, no sé qué. Aquí se ve también algo no tan fantasioso un poco como lo de Ghost, pero se ve un elemento, sí, entre comillas, un poco de apertura a lo trascendente, porque cada vez que le ponía la mano había como una luz y de hecho el final de la película es esa luz brillante, ¿no? Que eso también es muy, se veía mucho en lo de Ghost, la luz que lo venía a buscar, ¿no? Para mí quizás sea lo que menos me ha gustado de la película, esos momentos místicos,
quizás son cosas que se tienen que representar, en mi opinión, en el cine de una manera más sutil, ¿no? Quizás aquí se mete demasiado lleno con esas imágenes, con esos sueños oníricos, ¿no? También que tiene en algunos momentos el personaje de cuando tiene miedo de morir y quiere vivir. Y quizás a mí me sacaba un poco de la película esos momentos, porque cuando se quiere meter de manera más realista, pues no parece que no encajan, ¿no? Esas escenas con lo que cuenta. Sí, era como, yo creo que era un poco intentando eso, alguna conexión un poco con lo de Ghost, ¿no? Como por intentar contentar a esa audiencia que iba a ver la película, porque era del mismo creador, y entonces a lo mejor poniendo algún nexo, pero sí, pero Ghost encajaba muy bien y aquí y se queda ahí un poco. Claro, es que Ghost era toda una historia de fantasmas, aquí no es una historia. Claro. Aquí yo creo, más que lo de la enfermedad, yo creo que es una historia de eso, de la familia. Y de cómo los conflictos familiares pues te hacen ser una persona a lo mejor un poco más egoísta, que no aprecias lo que tienes al lado, la vida. Y luego la gran lección es la que le intenta dejar al hijo, que yo creo que es la parte más hermosa de la película, que está todo el tiempo grabando para que luego su hijo pueda ponerse a ver esa cinta y una enseñanza para cada cosa, ¿no? De cómo le va desde hacerse los espaguetis hasta hablarle del sexo y decir cómo le va enseñando lecciones de un padre que ya no va a estar ahí cuando él lo necesite. Además, lo de los espaguetis me resultó muy divertida, ¿no? Cuando, seguramente cuando estudies tendrás una olla más pequeñita, pues mira, así de fácil, ¿no? Lo rompe. Además, también fue, creo que es un acierto en el punto de vista estilístico, ¿no? También de la película, eso de utilizar esas grabaciones, ¿no? Como instrumento para narrar, ¿no? lo que está sucediendo en la película, que creo que es el mayor acierto de esta película, ¿no? Cuando además desde el principio, ¿no? Porque se ve hablando a cámara, la cámara de repente se cae y te mete en el juego desde el mismo comienzo. Sí. Y yo creo que es lo más divertido de la película y donde más gana, ¿eh? Porque yo creo que la película es curioso porque siendo un tema tan dramático, yo creo que donde más gana es precisamente en esos momentos cómicos. Sí. Porque son los que evitan que la película sea una sensiblería y son los que evitan que tenga ese toque de telefilm. Claro. A veces se le puede acusar a esta película un poco de... Es que parece un telefilm, pero luego la ves bien y ves que no. Primero por las interpretaciones y por... Bueno, no hemos hablado también de la música de John Barry, que es que elegir una banda sonora tan hermosa que ha escrito tantas como Memorias de África, Bailando con Lobos, o esta misma, que son partituras, es verdad que dicen que todas se parecen un poco, todas las que hace John Barry, más o menos todas tienen el mismo toque melancólico. Pero, claro, pero también es lógico, ¿no? Un autor siempre tiene esas marcas, ¿no? que lo delatan, ¿no? Pero yo creo que también tiene aquí una gran partitura John Barry que por supuesto suben de nivel, ¿no? Esas escenas donde suena. Es muy original, sí. Porque es una... ¿Sabes? Que tiene... todas las músicas tienen eso, lo que tú dices, una marca, ¿no? Como un toque que... Y en esta se ve que tiene aquí ese cariz un poco de melancolía, de arrastre melancólico que tiene. Y luego la película, es verdad que, digamos que tiene una puesta en escena para cinéfilos que tienen esa afición a grabar, pues yo creo que es lo que tú decías, es lo mejor que tiene la película. Porque hay una escena también muy cómica cuando va a visitar a los padres que ni siquiera suelta la cámara ni para saludarse. Eso que llevaban años sin verse, ¿no? Lo utiliza de escudo. Es muy 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 interesante también ese concepto, ¿no? De utilizar la cámara es también una manera de ver el cine, ¿no? A veces se habla del cine como ese escudo. Cuando se rompe la cuarta pared, el espectador se queda muy muy inquieto, ¿no? Porque tenemos ese escudo imaginario que nunca vemos hasta que el actor mira a cámara, ¿no? Y en este momento en esta película el actor mira muchas veces a cámara y es precisamente cuando está con su familia cuando no mira a cámara, sino que es todo lo contrario, ¿no? Es la familia la que tiene que mirar a la cámara para poder verlo a él. Sí, verdad, muy curioso la lectura, sí. Son películas que donde la cámara siempre, me estaba acordando ahora, pero eso no tiene nada que ver con esta, porque es el terror, aquella de Rec que hicieron los hermanos Balagueró, que también es toda grabada por una cámara, ¿no? O La Bruja de Blair, ¿no? Que también es la que marcó sobre todo ese tipo de cine, ¿no? Sí, y esta ya en los 90, yo creo que esto fue un ingenio de modernidad, porque no recuerdo una película anterior a esta que hiciera ese juego de cámara de que el protagonista está continuamente grabando, ¿no? Y también está genial, el Keaton también en ese momento está
muy grande, porque él sobre todo es un gran actor cómico, ¿no? Es un gran actor en todas las vertientes, pero es un gran actor cómico que se viene arriba, sobre todo en ese momento. Sí, también decían que esta era de sus mejores interpretaciones, esto también, eso ahí sí, verdad que ya hay que ponerlo un poco más en duda, porque luego ha hecho, bueno, la última que yo vi de él, que era la de Bear, la que hacía de aquel... Batman. Batman, sí, la que sea... Bueno, incluso... Está impresionante. Incluso el Batman que hizo de Burton, a mí me gustó su manera de interpretar. Sí, además él es un actor que quizás no se le ha valorado como se debiera, ¿no? Yo creo que en la época en la que él era más prolífico, que es esta década de los 90, como casi siempre le cogían para papeles cómicos, pues cuando hacía algo dramático, pues como que no se le valoraba de manera justa, ¿no? Y ha sido precisamente después de Batman, ¿no?, después de tantos años, cuando se ha empezado a revalorizar el trabajo de este gran actor. Sí, porque esta fue una muestra de su capacidad para lo trágico y lo cómico a la vez, porque ya digo, la parte primera de la película hasta llegar a la parte final, que es la parte más trágica. ¿La reencarnación? ¿Tú crees en ella? No lo sé, pero en el fondo supongo que sí. ¿Por qué? Últimamente he pensado en ella. ¿En la reencarnación? ¿Para qué? Vamos, Bob. ¿Tú ganas cuánto? ¿200.000 al año? Estás entre los mejores pagados del país. Deja de pensar en el futuro y disfruta el presente. Ya, pero tú no piensas nunca. Ya sabes, en el porqué de todo. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres en realidad? ¿No piensas en eso? No. ¿Nunca? ¡No! ¿Qué demonios te pasa? ¿Te has vuelto filósofo? Yo estudié filosofía y no me ha servido para nada. Oh. ¿Eres feliz? Oh, vamos, no, Bobby, déjalo ya. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sabes, soy realmente feliz? De acuerdo. Era realmente feliz cuando te estaba ganando al squash. Soy realmente feliz ahora tomando esta sauna. Me he sentido feliz todo el día hasta que empezamos esta ridícula conversación. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me has preguntado eso? Porque te comportas de una forma muy extraña. Tienes que aprender a dejar de atormentarte como lo haces. Deja de hacerlo. Una escena esta de donde ya se está empezando a plantear cosas que no se había planteado nunca, ¿no? Que también es algo muy propio de cuando ya ves el fin muy cerca, el empezar a hacerte preguntas que nunca te habías hecho, ¿no? Luego aquí... Sí, además el personaje como está planteado, además del principio, sobre todo se ve en esa escena de cuando se ve el vídeo que ha grabado de sus compañeros de trabajo, ¿no? Y ve que no saben qué responder ni qué decir, ¿no? Que no lo tienen mucha estima, ¿no? Se ve que es un personaje que no tuvo mucho cuidado en tratar a su gente de alrededor, ¿no? Y en pensar en cómo trataba a esas personas que lo querían sin darse cuenta, ¿no? Y es precisamente ahí cuando empieza a preguntarse qué sentido tiene la vida, ¿no? Y si hay más vida más allá de eso, ¿no? Es como que la realidad le va poniendo un espejo que no tenía, no había tenido antes. Sí. Es como ese darse cuenta, ¿no? De que algo hizo mal de ser un poco egoísta o muy sentado en el trabajo, ¿no? Luego hay escenas muy emotivas, como cuando va a visitar la casa, que era la casa que había sido suya, ¿no? Que sí. Tenía aquel juguete escondido incluso en aquel ladrillo, y va a la habitación y está una niña allí también. Escenas un poco de volver a recuperar esa infancia perdida, ¿no? Aunque esa escena me pareció un poco curiosa, ¿no? Porque le dejan entrar a la casa sin ningún problema, ¿no? Y se va con la niña sola arriba. Que yo, si yo fuera esa madre, estaría un poquito preocupada. Pensé yo, si un extraño ahí subiendo, te dejo entrar tú solo, mi niña está arriba, pero da igual. Además con la mirada que tiene Michael Keaton, ¿no? Con esa ceja siempre curvada, que parece que esconden algo oscuro dentro. Sí, es muy curiosa, pero también es muy bella, muy sutil, precisamente por lo que dicen, ¿no? Cuando llega también y saca ese muñeco, ¿no?, de la casa, que todavía sigue ahí escondido detrás de una piedra. Y también una frase muy sutil que me di cuenta, que es cuando está grabando el jardín, dice, qué pequeño, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque claro, tú de pequeño, cuando recuerdas las cosas, las recuerdas grandes, ¿no? Y vuelves a verlas y dices, uy, qué pequeño es esto. Sí, donde él se imaginaba que allí iba a estar el circo, ¿no? Que, claro. Que luego es la escena más emotiva de la película. Yo creo que a lo mejor esa de la que tú a lo mejor te referías, donde sí es verdad que se logra un poco la lágrima fácil, que es cuando el padre le prepara todo aquel circo, cuando él ya apenas puede moverse, está en silla de ruedas y apenas ya puede hablar, y le prepara aquel circo
en el jardín de su casa. Y bueno, yo creo que esa escena posiblemente sea la más tristona un poco, porque después sí, verdad que la película la no más sensiblera. Sí, porque la película después no se regodea tanto en el dolor, sino pasan página enseguida y termina pues con esa esperanza de que su hijo está viendo los vídeos y lo identifica, ¿no? Y sabe que ese es su padre, ¿no? Son de... Sí, que al final, de alguna manera, pues ha sobrevivido, ¿no? Y puede estar con ese niño de una manera, pues, que no es la que quisiera, pero al menos de alguna manera está. Sí. Aquí el personaje de Nicole Kidman, no sé qué te pareció a ti, porque parece que está como un poco desubicado, ¿no? Yo pensaba que iba a tener... Es decir, para ser, aunque es verdad que en los 90 todavía Nicole Kidman no tenía el caché que luego va a tener posteriormente, pero sí es verdad que hubiese sido un personaje aún con más fuerza, ¿no? Yo por lo menos creo que hubiese estado mejor como algo más. Aquí está un poco como, la encontré como desubicada, como de postiche un poco al... Sí, yo creo que el que le faltaba un poco de bagaje al personaje, ¿no? Un poco de crearle un poquito de complejidad. Yo creo que eso lo sirve para hacer ese contraste, ¿no? De la pareja de él y que ella ve, sobre todo el sentimiento familiar, ¿no? Que es lo que siempre está girando en alrededor de la historia de la película, pues que es una manera, ella trata a su madre como de una manera totalmente contraria a como trata a el protagonista a su familia, ¿no? Y sí, es lo que dice, yo creo que le falta eso, le falta un poquito de complejidad, de tener una historia propia, que es que no tienen, solo está ahí para articular lo que le hacía falta al guión y poco más. Exacto, sí, de tener un poco de profundidad en lo que transmite, ¿no? En su sentimiento. Hay escenas, algo también, de verdad, que ya son más de, digamos, donde ya se asentó más la tragedia, que es la... cómo se va viendo la degradación física del personaje, ¿no? De llegar a ese momento de cuando va a abrir la puerta y tarda un montón en abrir la puerta, o subiendo las escaleras también, que le cuesta. ¿Con qué escena emblemática te quedarías de esta película, Mi vida? Pues yo quizás me quedaría con el momento en el que habla con su hijo pequeño, ¿no? En la cuna, que creo que es justo la escena antes del momento en el que fallece. Y habla con él pues de una manera muy sincera, ¿no? Y muy profunda, y pidiéndole como disculpas, ¿no? por morirse y diciendo que es algo que él no ha elegido, ¿no? Y le dice una frase muy que resume un poco, ¿no? toda la película, que morir es una forma muy dura de apreciar la vida, ¿no? le dice al chico, y al chico que todavía no lo entiende, ¿no? porque está y encima está dormido, ¿no? Pero creo que es el momento más emotivo y que está hecho de una manera más acertada, ¿no? Precisamente por lo que estábamos hablando, ¿no? Que no cae la sensiblería, sino que es un momento que te llegas a creer y que llegas a identificarte, ¿no? Con el personaje ahí, sobre todo ahí. Sí, en verdad, esa es una muy buena escena.